hace pesca de lisa o lo que caiga, con un agallero del 110, medida 110, un agallero porque es de una malla sola, aprovechando la bajada. Hasta las 3 de la tarde y vuelvo a bajar recién a las 9, así que tengo un par de horitas. Puse un agallero largo en la zona del vencedor. Después de este mismo fierro, a medida que va creciendo, le voy atando otro paño. Acá le voy a atar uno de 90. Ahora no, porque va a quedar afuera el pedo. Bueno, ahí até el otro paño para no andar renegando adentro del agua, ya está, está empezando a meter agua. Este es uno de 90. Está empezando a crecer. Bueno, ahora vamos a esperar que meta agua y a ver si trae pescado. Por allá tengo la caña también. Por ahora puro bagre. Lleno de esta porquería. Igual este medianito sirve. Bueno, este es el segundo paño, se metió agua. No sé si se llega a ver bien. El primer paño que había metido, el 110, ya lo tapó casi. Se deben saltar algunas lisitas, pero son chicas. Un paño grande y cada chico pasa el árbol. Este es el de 90. Si se engancha algún tarugo ahí en el paño grande. Ahora hay que esperar que termine de crecer y que baje. Con la caña puro bagrecito. Más tacho. Thank you.
que ya está en lo seco. Falta sacar el grande que todavía no llego. A la vista no se ve que tenga nada. Vamos a ver si quedó algo abajo. Falta sacar el último baño. Recién lo revisé, tenía un parvo. Ahora después mando la foto. Creo que era un parvo. Con la caña no pasó más nada. Nos vemos la próxima. Se terminó el jornal de pesca.